paliza que me he pegado en Chile, España. Para poder empieza arrancar. Chile de Killer. Hostia, buen mapa y Pyramid Head, sí. Diablo. Diablo. El diablo, nunca mejor dicho. A ver, habla posición. Mira cómo se mueve, ¿eh? Sí, sí. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, de puta madre. Ya empieza fuerte partiendo. Vale, me gusta. Vamos a dejar ahí. ¿Lo seguirá o se pondrá a partir? No, yo creo que se va a centrar en el objetivo. Si lo que quiere es, ¿ves? Aguantar estos motores de aquí. Eso es, y ahora, mira, ahí el Dwight lo tiene ya vendidísimo. Va a hacer, eso es, muy bien. Baiteo. Se la ha perdido ahí. Bueno, bueno. Uy, 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 Dios mío. Ojo el Surbi, Lo ha perdido con tanto giro de cámara, ¿no? O sea, me refiero, el Surbi ni se ha enterado de por dónde venía al girar tanto la cámara. Es que también en ese loop tan corto, al final te la vas a llevar. ¡Uy, lo que buena, cabrón! ¡Qué bien aguantada! ¡Qué bien aguantada! Pero parece que se ha quedado como pillado el Surbi, ¿no? No ha podido separarse. Sí, bueno, a lo mejor es un poco... ¡Oh, lo que blanco está eso! A lo mejor es un poco el modo espectador, ¿no? O algún lagazo puede ser. Es que el lag hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, iba pegado... O a lo mejor es que iba muy pegado... ¡Holo! ¡Bueno! ¡Un doble! ¿What the fuck? Muy buena. Bueno, qué bien juega Diablo, Lo tiene todo esto ya súper controlado, tío. Dos aquí, dos en el otro lado. ¿What? ¿Eso funcionaba? Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? ¡Qué locura! Yo no sabía que podía pegar hacia abajo, en la escalera. Yo tampoco, te lo juro. Me acaba de dejar loquísimo. ¿Y esos giros de cámara, tío? O sea, los hacks o algo, no tengo. Tendrá barbacoa en Chile, yo qué sé. No lo entiendo por qué gira tanto. Es algo que no sé, me gustaría preguntárselo para saber. Pero yo creo que sería barbacoa, ¿no? A lo mejor. No sé, luego miraremos a ver las perks. Pero no han hecho ni un motor y tiene dos cuelgues, No, 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 está yendo a tope. Están todos reventados. Es que esto es el máximo nivel de este killer, tío. Lo ha hecho de puta madre. O sea, mira, y ahora igual, ¿no? Y ahora otra vez, claro. Y a ver quién sube. Claro, es que abarca todo el camino, ¿no? El poder. Sí, sí, claro. Bueno, a lo mejor si te pegas en el bordecito. Mira, mira, mira. Bueno. Ay, la virgen. ¿De ese? Claro, si están los dos en las taquillas. Está en esta y en la de enfrente. La de enfrente ha salido. ¡Dios! Uno muerto. Dios mío, ¿pero qué es Chile? ¿Qué es eso? Que no es un equipo cualquiera. Yo creo que o no tienen una buena compenetración hoy. ¿Estarán fríos o algo? ¿No? Han entrado fríos o algo, porque mira, es que se están comiendo todas. Madre mía, el Diablo está representando su nombre, Sí, sí, sí. Joder. Es que son unas máquinas, los jugadores de España tienen mucho nivel, por eso cuando la gente vio el equipo se asustó tanto, porque los conocen. Sí, 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 pero yo tampoco me... O sea, yo Diablo y esta gente, yo tampoco había visto tanto de ellos. O a este nivel, o con esta habilidad, tío, no sé. Te lo digo de verdad, las cosas que había visto eran buenas, pero... Es que me están dejando sorprendido en el Mundial. Claro, pero cuando tanta gente habla de alguien, al final es por este tipo de cosas. A lo mejor porque no lo has visto jugar mucho, pero es una máquina. Sí, o porque no ha necesitado a lo mejor sacar el 100% de él, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, aquí lo están dando todo, ¿eh? Sí, 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 no hay un límite. Van a fuego. Uy, qué buena. El sprint. ¿Aquí qué haces? A ver, cuidado, porque si se empieza a fallar hitch y tal, pueden hacer remonte aquí Chile, ¿eh? Pero, ojo, es que son 3-4 motores. Uno mínimo tienen que tener hecho ya. Bueno, yo estaba ya para el piso. Bueno... What the fuck? Ah, porque tenía extraoficial, vale, vale. Sí, pero está vendida. Está muerta ya aquí. Tiene que tener, dejarlo mejor para el final, ¿no? Ahora mismo... bueno, no sé para qué la lleva el pinch. Claro, pues si la lleva a la jaula, la llevaría a la otra punta del mapa, que es donde están reparando, claro. Bueno, bien. Así le campeas y ya lo matas aquí. Sí, buah, esta zona es muerte. Claro. Mira lo que hace con la cámara, tío. Supongo que será... Es como, si te das cuenta, es el tope de la parte opuesta, ¿no? De donde tiene la cámara. Sí, como para manejar todo el tiempo el ratón, los giros controlados. Sí. Sí, como cuando juegas a un juego de coches que aprietas para mirar para atrás. Eso es, igual.
porque Chile respondiendo, me has entendido a la primera. Que es lo que tiene que hacer y sabe que vale, ese es el motor. Claro, es que van muy apretados, tío. Bueno, a ver, han hecho dos motores, no está mal. No aquí, está mal del todo. Aquí yo pienso que está aflojando un poco el acelerador. Pero, a ver, lo digo por lo del tema del campeón de la otra, porque ahora a la otra yo creo que la rescatan ya, ¿no? Si no me pero es que aunque la rescate está allí, aquella zona está muerta para el Surby. Sí, eso sí. Pero el otro superviviente, la serie, ¿dónde está? ¿Sabes? Estará reparando a tope, ¿no? Pero no lo sacan del gancho. Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Dónde está el Surby? ¿Lo sacrifican? Sí, yo creo que ya... A lo mejor quieren que... reparar para puntos, puede ser. ¿Ves? Eso es. Sí, puede ser. Pero... buena toma de decisión, la verdad. Sí, es nuevo. Van a matar a los cuatro, pero por lo menos le quitamos tres motores de encima. Eso es para que luego no se le ponga tan complicado al killer suyo. Claro. Sí, es buena estrategia, ¿eh? Me ha gustado. Claro, es que tampoco estamos en el Discord de ellos ni sabemos lo que están diciendo, pero a lo mejor... ¿Tú te imaginas que pusiesen el modo competitivo del DVD de esta manera? ¿Sabes? De que juegas una de killer y luego la parte de Surby y viceversa. Estaría guapo. Estaría chulo. Si al final, si todo el mundo juega competitivo, lo pondrían competitivo. Sí, sí. Es lo que decíamos. Este juego no es competitivo ya, pero ninguno lo fue tampoco. Y ahora claro. Sí. Claro. Al final los juegos evolucionan. Si la empresa ve pasta, hazme caso que te lo desarrollan. Literal. O sea, por dinero. Claro. O sea, jodido, como siempre. Hostia, y ahora van a hacer la de la trampilla. Queda Lulu, ¿eh? Ojito que Lulu también, otro jugadorazo. Hoy ha estado en el stream y nos contaba lo de que se ponía muy nerviosa también. Es que por eso yo decía yo que hay que contar también con que se ponen nerviosos. Con el ping. Hay muchas variables ahí. Sí. Para decir que un jugador lo ha hecho mal. Yo creo que en este inicio de partida, por ejemplo, estaban nerviosos. Claro, claro. Porque a medida que avanza la partida se han mejorado, han espabilado. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, tío. No! Pero es que no. Diablo también, macho, no falla una, cabrón. Da miedo, ¿eh? Uf, yo no sabía eso de pirámide de las escaleras. No lo he visto nunca. Madre mía. ¡Uy, no, tío! Pero... es que no falla una, me cago en la leche. Claro, es que este killer lo ves así jugado y flipas. Claro, por eso a mí como Surby me da bastante grima este killer. Porque cuando lo manejan muy bien te da muy pocas opciones. Sí, pero también hacer el 100% de efectividad de todos los hits es súper hiper complicado, es predicto del tiempo. Tiene un mérito increíble, pero... a Lulu, claro, se está haciendo a Lulu. Ha hecho ahí la penetración a Lulu. Un muy vengo. Ojo que hoy en día la gente se lo toma todo mal, ¿eh? Nah, pero yo creo que ya esto está agua pasada, tío. 2.300 puntos el que menos, ¿eh? Joder, pero claro, es que ese ha sido el Dwight, ¿no? Sí, el que ha durado nada. Basement, taquilla basement y basement otra vez. Pero Dwight tenía DS y no se lo ha clavado, ¿no? Pues yo creo que ha fallado el DS. Lo ha tenido que fallar, seguro. Vale. Pues empieza lo bueno. Empiezan detrás de Main. O sea, dentro ya van directo a Main, claro. Esto ya es positivo para el equipo, ¿eh? Teusider lleva sprint, ¿no? Supongo que sí. Va ahí. Están dando la cara a los otros, por lo tanto, intuyo que tal vez Adri tenga DS. No lo sé. El que tiene DS siempre da la cara al primero. Aquí tiene a dos, ¿eh? Sí. En Main. Sí, pero ha tirado... Se va a los motores cerrados. ¿Ha visto a Sama? Puede ser. No. Digo, a lo mejor Sama se ha ido por ahí agachado, ¿no? No ha visto las marcas, creo, de arriba. Porque no. Creo que no han dejado. Por eso iban andando. Ah, ya, ahora creo que lo ha visto. Sí, ha visto la cabeza. Sí, bueno, el motor también está tocado. Eso es, ahí está Adri. ¿Ves? Si te das cuenta, ha dado la cara dos veces, Adri. O sea, intuyo que sí que es el que tiene de ese. Aquí se lo van a liar. Mira la diferencia de cómo empezó Diablo y cómo empieza Lulu, ¿sabes? Sí, a ver si a lo mejor se lía en un momento dado y cuidado, que puede dar... Te lo digo por el posicionamiento simplemente de la partida, ¿eh? De cómo han nacido sí. Él y cómo han nacido ellos. Ya es perjudicial. Caída equilibrada. Lo tienen todo calculado, tío. Claro. Sama repara en colgados y los otros, claro. Pues en el resto del mapa. Todo por culo. Claro.
Forcado, que justamente donde estaba Nea, lo ha aprovechado muy bien. Y esto es lo que tiene España es eso, que tiene un equipo muy compenetrado. Sí. Ahí se la lleva, supongo que irá hacia abajo ahora, ¿no? ¿Otra vuelta? ¿Le vuelve a dar una vuelta? Uy, bueno, aquí Diablo lo hubiese dado, ¿eh? Yo creo que hubiese tirado el poder, seguramente, sí. Sí. Hubiese forzado ahora ahí la situación, aunque sea para arriesgarse. Y si no tiras poder con este killer... Uf. Claro, también Lulu no sabemos qué nivel tendrá de juego con... Con el verdugo. Pero ya estamos viendo que el poder... No es que sea muy... No. Muy allá. No lo tiene... Parece que no lo tiene muy controlado. No, Diablo que da un miedo con cada killer que coge, tío. Es que es una locura. Es una locura. En comparación... Uf. O sea, es como la típica persona que juega miles y miles de horas constantemente, sí, con ese asesino. Es una tremenda pasada. Sí, le hace un clic-clic. Buen baile ahí, ¿eh? Sí. Sí. Salorio Stroz, cuidado. Después de haber grabado Halloween Lancelada. Dance. Está a tope. Solo ha pegado, claro, una hostia a Outsider. Sí, está muy perdido el killer. Está muy perdido. No sé qué estrategia está intentando seguir Lulu, pero sí que es cierto que... Supongo que el 3-gen tendrá 3-gen aquí en la esquina, intuyo. Yo creo que va a pillar a un Surby y lo va a zonear a muerte. Sí, se lo va a llevar ahí a la esquina. Por eso este se está yendo, pero... Ahí está... Sí, sí, tiene el 3-gen de colgados. Y este Surby no ha hecho nada, ¿no? Tira la línea recta. Raúl no ha hecho nada, ¿no? Se ha quedado ahí un poco... Sí, yo me hubiese alejado más de esta zona porque... No, pero ahora lo va a meter al basement. Sí. Se lo intentaba llevar a la esquina, ¿eh? Sí, yo hubiese optado por el gancho del carruaje, tío. Yo creo que no se ha dado cuenta de que estaba ahí. O sea, ahí donde el carruaje había un gancho y ahí podía haberlo metido y campearlo fácil. O este de aquí mismamente, el del medio. Pero claro. Sigue estando en posición complicada Raúl, ¿eh? Porque está dentro del sac. O sea, igualmente, Lulu, no sé si sabía lo de... Supongo que sí, claro. Lo de utilizar el poder las escaleras del basement. Pues no lo sé, pero creo que lo va a probar. Pero eso es, claro. O sea, no pierdas la oportunidad. Ahora que lo tienes, aprovecha. Claro, lo que tiene jugar los segundos, ¿no? Que puedes pillar la misma estrategia que claro, también primero. A nivel de puntos... Claro, tienen que terminar... En la cara. Eso es. Porque se quedó con dos motores, ¿no? Claro, claro. Claro, con que le hagan un motor más, ya está fuera. Eso es. Claro. Ahora está jodida la vaina, sí. Claro, los otros han ido a hacer motores y España ha cogido lo mismo y lo ha hecho mejor. Eso es lo que pasa un poquito si el equipo, pues, en un inicio tiene mal comienzo. Sí, sí, sí. Porque luego la presión para el asesino es infumable. Aunque aquí un fallo te hace perder. Y no solo un fallo, ya has visto, el inicio de la partida, el cómo han respawneado, ya está. Porque ha sido muy favorable, tío, el iniciar en la parte de atrás de Main Building. Claro, eso, claro. Ahí dentro estás loco. Sí, Diablo, ha sido una locura la partida de Diablo. Sería para analizarla tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y decirle que lo ha hecho excelente. Sí, sí, vamos. Buena esa. Qué buena. Esta ha sido buena. Del Surby yo lo hubiese hecho ahí un baiteo de ventana, ¿no? ¿Ves? Lo mete en jaula. Bueno, pero como saben que tampoco tienen mucho problema, yo creo que están yendo más relajados también de España. Puede ser que no piensen tanto, ¿no?, en claro. Qué hacer, sino directamente que pierda tiempo el killer. Eso es. Vamos a echar nuestra partida y luego claro. Ya vemos la siguiente. Es porque ya esto está hecho. ¿Baiteo? Qué buena. Está nervioso Lulu, sí. Sí. Che, yo eso lo hemos analizado en otras de las partidas de Chile, de que se le veía que los nervios sí que le podían un poco a veces. ¡Hostia, vaya! Pero tú date cuenta, toda la semana... entrenando, pensando que te tocaba contra España. Claro. Eso es presión, ¿eh? Si no me confundo, Lulu mencionó de que tenía ganas, ¿eh?, de jugar contra España para aprender de ellos y... Claro. Y bueno, pues pero eso, la presión de... Claro, la presión que es un equipo tan, tan potente... Sí, claro. O sea, si siempre les has tenido mucho aprecio por lo buenos que eran, claro, en el momento en el que te tienes que enfrentar a, digamos, tus ídolos... Claro. Hostia, pues vas ahí como un flan. Claro, si eres killer y sabes que Diablo Gabi es una máquina, pues enfrentarte contra él tiene que ser... Cuidado, eh. No, y ya, no solo eso, sino... Mira. Buena. Uy, no. Hostia, pero no la ha pegado a Adri. Oh, ha sido un milisegundo. Buah. Porque si no lo hubiese metido, herida profunda, tío. Y no la ha metido. Se ha separado justo en el momento, eh. Buena. Se está calentando, me gusta. Vamos, Lulu.
usar el poder. Dale, duro. Sí, es cierto que el tiempo de... sí, si estarás relajando un poquito. Claro. Ojito, el Usider. Eso nos queda ahí. In the musgo. Sí, ese golpe es un poquito gratuito, ¿no? Sí, a ver, camuflado con la skin clásica y ya está. Pero oye, lo ha visto. Pero, claro, pero es que este tipo de killers que se coman eso es un poco... A ver. A ver, normalmente esa gente ya sabes cómo juega. Tienen ahí claro. El reset bajo, no sé qué, los colores y tal. Sí. O sea, al final, no se lo metes tan fácil, ¿sabes? Claro, si jugaran en nativa, pues aún lo entiendo. Sí, en nativa cuando... sería imposible encontrar a alguien ahí que los mate claro. Roles. Sí, tiene un trillín ahí y está todo el rato echándole el ojo, ¿eh? Sí, pero oye, va con dos huevos, ¿eh? Aunque tenga ahí... Sí. Mira los paseos que se está dando. Sí, se separa de la zona, sí. O sea, jodido, pues si lleva ahí todo el tiempo para arriba y para abajo del mapa. Vamos a ver por qué de momento primera partida... ¡Qué buena, cabrón! ¡Qué buena! Muy buena. Y los motores, claro, ya están... Los tiene hechos, sí. Prácticamente. Sí, sí, pero bien aguantado. Me gusta que se esfuerce hasta el final, ¿sabes? Sí, sí, no se rinde. Que lo dé todo, eso es. Porque bueno, aunque el resultado pueda variar, pero oye, lo importante es eso, jugarlo hasta el final y darle con tres huevos. Sí, a ver, la partida la has perdido, pero a ver a quién te llevas, simplemente a disfrutar del DVD. Esto es como siempre decimos, hasta que no termina la partida, hasta que ya no queda nadie en el mapa, eso no ha terminado. Claro. Donde no tiene esa... De todas formas, estoy sintiendo como que España está aflojando o es cosa mía, tío. O Lulu está remontando. No lo entiendo. No, yo creo que se han relajado. Han visto que ya lo tenían hecho y se han relajado. Yo creo un poquito que también. Bueno, pero ese motor estaba al 99, tú. Y el otro estaba al 99 también. Sí, o sea, sí. Que no lo han hecho, no sé por qué no lo han hecho ya. A lo mejor... Sí, por aguantar a lo mejor la partida. Espectáculo, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Mira, ves, ya está. Ahí está, bueno, claro. Predict, sí. Eso ha sido buena. Bueno, esto es las cosas que tiene empezar el segundo, que claro. Ves a Diablo Gabi jugar el primero y luego dices tú, me cago en la puta. Claro, vas con el lastre ya de que hayan hecho eso otros es. Compañeros. Esto es como cuando te tocaba poner en clase. Claro, sale el máquina de clase a poner el primero, luego el segundo queda mal. Claro, sales tú con un dibujo hecho a mano, pues imagínate. Claro. A ver, igualmente lo está haciendo de puta madre Lulu, ¿eh? Sí, a ver, al final es un killer de alto nivel. Sí. Pero es que superar la partida que ha hecho el otro killer es muy difícil, ¿eh? Yo creo que ha sido la partida más... No sé. Bonita, es que no ha fallado. Diría, es por parte de Diablo. O sea... Bueno, es que la del Trickster también fue muy espectacular, pero es que esta ha sido de locos, tío. Sí, sí, la del Diablo ha sido, ya te digo, para versela de nuevo. Sí. O sea, eso es como en plan, mira, ¿quieres ver a un killer excelente? Toma, ahí tienes. Toma, el claro ejemplo de cómo se juega Pyramid Head. Es que sí, parecía, no sé si será main pirámide, pero es que lo jugaba de lujo, tío. Lulu, no, si te das cuenta, lo juega, lo está jugando, pero se nota que no es... tan... no confía tanto en el poder de pirámide, ¿sabes? Sí, no, va más a M1, lo intenta. Bien. Pero al principio, eso es, al principio no lo estaba usando tanto, ahora ya se ha confiado más. Y está usándolo y le está saliendo provechoso. Claro, se va a la esquina. Ahí, erupción. Sí, da igual, pero el motor lo tenía ya a tope. Sí. Bueno, bueno, que se le rompe la mano, tú. Se le rompe la mano. Al Usider que se le va la mano para atrás, tú. Se le pone Downsider la mano. Y bueno, han matado a... ¿cómo le decimos? ¿Frej? Frej, sí, no sé. No, Frej, supongo. Es que XG, tío, dime tú cómo pronuncias eso. XG. No sé. Frej, está bien. Ve al... Es el Usider, ¿no? Sí, está todo tipo igual, tío. Bueno. ¿Qué haces, Sama? Está crazy este hombre. Sí, yo creo que intenta hacerle pues, la típica, ¿no? El David Copperfield, como dice Anacarpo. Me quedo aquí escondido y que pase de largo. Son buenas jugadas también, ¿eh? Pasa que killers así, pues no sé yo. Uy, no. Bueno. Qué bien juegan los Hostia, mira, pues se la ha metido, Adri. Sí, se la ha dado.
Headshot. Vamos tirando el Desgar. Nada, muy le hacen un hostibaje en la puerta y fuera. Claro. Muy, muy buena partida. A ver qué tenía. Que está equilibrada. Sí, yo estaba mirando erupción, salmuera, fuerza brutal e intervención. Llevan las mismas builds los giles prácticamente, ¿eh? Sí, salmuera es inamovible. Claro. Pero muy bien jugado, tío. Sí que es 41 que... y 18, A ver cómo sale la siguiente, pero lo de Diablo ha sido fuera de serie. Ha sido una locura, ha sido una locura.